Hola, buenas tardes. Hola, hola Andrea, buenas tardes, bienvenida. Ya vamos a ver si vamos comenzando por los puntuales que ya están por acá. Ahí está también. Hey, Muy buenas Gualberto, ¿qué tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Muy, muy bien, muy bien. Hoy sí lograron conectarse. Sí, es que fíjense que a veces acá se tiene un montón de reuniones y como ayer se fue la electricidad, no sé cómo vernos. Ya. Pero me logré conectar al final un rato. Ah, ¿de verdad? Final. Sí. Ah, ok, está bien. Bueno, Disculpe la pregunta que no. no le Ojo, Hola, dígame. hola. Ah, que no sé su nombre, no sé si me puede brindar su nombre. Rafael Zamora. Ah, Ah, Rafael, estoy aquí, Rafael, vale, mucho gusto, cierto. Rafael. Gracias, igual. La orden. Vamos a Buenas ver. tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya listos? Buenas tardes, ya con todo. Hola, 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 buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Miren, tenemos el tema para este día, el que toca es el de siempre en funciones condicionales. Tendríamos que trabajar la función sumar punto sí, a contar punto sí, que ya también un poquito estuvimos viendo sobre eso, ¿verdad? Sobre todo las funciones más sencillas. Pero me interesa también que veamos lo que nos hace falta de la función sí, sobre todo también por la anidación. Así es que vamos a ver, vamos a tratar de meterle un poquito el acelerador a esto, pero necesito que ahorita trabajemos con el archivo que estábamos viendo ayer. Quiero ver si fue el de ayer. Esta es nuestra tercera sesión, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedó, ahorita se la voy a compartir para que vean y estemos ahí en línea. Esta fue la que estuvimos trabajando ayer, ¿verdad? Para estas. Entonces, vamos a. No sé si antes de empezar a ver estas, las otras que faltaban y sobre todo la que quiero que empecemos a ver, ¿lograron ustedes terminar esta? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ah, pues estamos bien. Vamos a pasarnos entonces a la función ya esta, la de sí, porque ya después empezamos con la anidación, que ya empezamos a trabajar también. Ok, la función sí es una función condicional también. Tiene tres argumentos. De esos tres argumentos, igual como en algunas, que es obligatorio, otra es opcional. Y vamos a comenzar acá a decir, en el caso de esta función sí, como lleva su condición dentro de sus argumentos, está la condición o lo que es el criterio, y después tiene un sí verdadero y un sí falso. O sea, si se cumple la condición, haga esto, si no, haga lo otro. Entonces, vamos a comenzar con esto, llenando acá el cuadro. Vamos a poner un aleatorio. Pongámosle un aleatorio entre, ahí nos dice que sea entre 2000 y 4500. Ese aleatorio vamos a poner y lo vamos a llevar hasta acá. Ok, ya teniendo eso ahí, vamos ahora a lo que sería acá la meta. La meta nos dice que tiene que aparecer en el resultado, meta alcanzado en base a esto. Quiero ver, pongamos 3000 acá como meta. Ahí ya tiene todos los formatos, ahí solo para que le pongamos los 3000, el valor que va a estar ahí. Ok, entonces se nos pide que aparezca justo eso, la palabra meta alcanzada, y si no, podríamos dejarlo vacía. Entonces comenzamos. Esto es igual, sí, ¿eh? Y ahí tenemos los tres argumentos. Prueba lógica, que es la condición o el criterio. Luego tenemos el valor sí verdadero y valor sí falso. Estos dos argumentos últimos son opcionales. El primero sí es obligatorio. En el caso de que en algún momento nosotros no pongamos o no asignemos el valor, ya sea al sí verdadero o al sí falso, lo que va a suceder es que me va a devolver el valor lógico. Es decir, si nosotros hacemos acá un comparador relacional, hagámoslo de una sola vez. La condición me dice que esto sea igual a qué. Esto va a ser que sea igual al valor que tenemos acá, a esto. Ok, si eso sucede, entonces, ¿qué queremos que haga? Bueno, mi valor verdadero aquí sería meta alcanzada, ¿verdad? Como es un campo alfanumérico, debemos que abrir doble comilla y poner meta alcanzada, porque es un texto.
cerramos doble comilla. Ok, ese sería mi valor verdadero. Esto, mi condición, estoy aquí verificando si esto se cumple. Si se cumple, ok, haga esto. Si no, ¿qué quiere que haga? Aquí es donde le digo, si nosotros no asignamos el valor de lo que queremos que haga ese argumento que está ahí, entonces nos va a devolver un valor lógico que sería falso. Si en el argumento del sí verdadero no asignamos un valor o lo que queremos que haga, entonces nos va a devolver cuando se cumpla un valor lógico verdadero. Por eso, si cuando ustedes utilizan o aplican la función sí, en algún momento les aparece verdadero, les aparece falso, es porque ustedes no asignaron alguno de los otros argumentos. Entonces, acá sí tenemos que asignarlo. ¿Qué queremos nosotros que haga si no se cumple? Si no se cumple eso, ah, no queremos que haga nada. O sea, queremos que aparezca vacía, en blanco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí, Sonia, para que me aparezca vacío? Que no me aparezca nada. Solo colocar la comida. Ok, doble comilla, ¿verdad? ¿Hay más argumentos acá? Ya no hay más argumentos, entonces eso es lo que quiero que vean ustedes también, que vayan siempre de la mano con la sintaxis. Ahí la sintaxis ya le hicimos la prueba lógica, que es el criterio, después sigue el valor verdadero, ya lo pusimos, que es meta alcanzada, por último valor falso. ¿Qué más tengo? Ya no tengo más, ya se me acabaron ahí los argumentos, solo me queda cerrar la función. Y ahí está. La primera, en mi caso, ¿verdad? Acuérdense que son aleatorios los que hemos puesto. En mi caso, me da vacío, ¿no? No aparece nada. ¿Por qué? Porque acá no está llegando. Ah, no, en este caso sí llegó a la meta, ¿verdad? Que es. Ah, pero es que aquí cambió. Perdón. Aquí le pusimos igual y es mayor que. Tiene que ser mayor, ¿verdad? Porque tiene que alcanzar la meta. Mayor que. Tiene que aparecer. Este sí, no alcanza, entonces. Me dice que no hay nada, pero si aquí vamos a ver, cambiamos en una de esas, ahí sí. Este sí, porque es más de 3.000, son 4.156, entonces sí se cumple la condición cuál es, esta, que sea meta alcanzada. Entonces, de una sola vez, para poder copiarla, aplicamos la referencia absoluta y de ahí solo copiamos. Y ahí estamos. Pero ¿por qué le puso mayor si llegan a 3.000 es alcanzado? Sí, pero lo que sucede es que me quedaría solamente ahí si le dejo el igual. Entonces lo que podría hacer acá para que inclusive el 3.000 le agrego el Mayor o igual. igual. Exacto, ahí sí. Porque si no, entonces llega a los 3.000, no, ¿verdad? Ahí sí, si en una de estas llega justo a los 3.000, entonces me tiene que devolver el valor de meta alcanzada. ¿Ve? De ahí todo lo demás, cuando no se cumple, me aparece vacía, que es lo que dejé. Lo que dejamos. Ahora, ¿quiere usted que aparezca algo? Ah, usted entonces lo hace. Ya le aplica a usted algún otro texto, si es que fuera el caso de que quisiera aplicar. ¿Se comprende esto? Vamos a ver. Ahí este. Que y aplicamos este, vamos a ver el siguiente. Este es un poquito, bueno, cambia un poquito en relación a este, ¿ve? Solo que acá vamos a aplicar a la función del promedio. Apliquemos que esto va a ser igual a promedio. Y seleccionamos, cerramos. Uy. Y ahí tenemos, ok. Ya tenemos el promedio ahí. Ahora, en el resultado me pide que aparezca la palabra aprobado. Entonces, similar al que hicimos anteriormente, solamente queremos que aparezca aprobado. Pero la condición es que sea nota mayor a 6. Entonces, como acá, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo un poco con lo del I, verdad? Entonces, en el caso de esto, no vamos a ir viendo cada una de las notas, sino que nos vamos a basar en el promedio final que tenemos. Entonces empezamos acá con que esto va a ser igual si estamos diciendo, si, ¿qué es la condición? Queremos que el valor que está en esta celda, o sea, del promedio final, si eso es mayor que 6, y ahí está mi condición.
Esta es mi condición. Si eso se cumple, ¿qué va a ser el valor verdadero? Mi valor verdadero en este caso va a ser, déjame, aprobado. Cerramos doble comilla. ¿Cómo? Y si no, nuevamente abrimos, cerramos doble comilla, cerramos la función, ya no hay más y ahí tenemos. Vamos a verificarlo con todos los demás y ahí están. Todos acá son mayores que 6, se cumple. Vamos a ver. Alguno que no se cumpla es 5.3, no se cumple. Ahí está. Todos los que no cumplen la condición, no me aparece nada. Ok, Ale, esa es la de, ¿cuándo fue este el documento? Esta. La de ayer se los envié, ¿verdad? Profe, Tomado. ¿podría mostrarme de nuevo la fórmula, porfi? Con gusto, ahorita. Gracias. No, ahí está. Ándale. Ya le paso el archivo, Andrés. Vamos. Correcto. Sí, les dio, ¿verdad? Sí. Ok, vaya, permíteme, ahorita se los paso. Ya les acabo de pasar una, ¿verdad? Un archivo, que es el que vamos a ver si trabajamos ahora. Este otro, bueno, le voy a pasar los otros, por si no tenían, de una sola vez se los paso acá. Este es uno. Y este es el otro. Va, me confirma si lo recibe, debería de. Ok, Ale. Vale, veamos pues. Entonces, en el caso de esta, vean que está solita la función, o sea, solamente es justo la función como tal, ¿sí? Condición, valor verdadero, valor falso. Cualquiera que sea la condición, ahí la aplicamos. Y después de eso, usted siempre va a seguir. El argumento que sigue es, ¿se cumple? ¿Qué quiero que haga? Valor verdadero. No se cumple, valor falso. Eso es lo que se aplica. Ahora bien, veamos en este. Aquí las cosas me cambian un poquito porque en tanto como este, como en este, vean que los dos se han manejado a nivel de campos alfanuméricos, ¿verdad? Estos dos que hicimos solo son campo alfanumérico, porque aquí me aparece meta alcanzada y aquí me aparece aprobado. Bueno, cambiemos también esto, ¿ves? Vale. Queremos ver de que tenga algún mensaje también si no se cumple. Pongámosle entonces reprobado. Y ahora lo que va a suceder es que cuando no se cumple la condición, me va a aparecer el texto reprobado. Entonces, ahí estamos trabajando con los dos argumentos con un campo alfanumérico. ¿Se cumple esta condición? Sí. Ah, entonces quiero que me aparezca aprobado. ¿No se cumple la condición? Entonces quiero que aparezca reprobado. Siempre va a ser así. Condición, se cumple, haga esto. No se cumple, haga lo otro. Siempre así. Entonces, ahí, hasta ahí son campos alfanuméricos. Pero no es la idea de quedarnos solamente con eso, ¿verdad? Porque a esta función se le puede sacar muchísimo más. Y dentro de eso está ya crear operaciones, que también creo que se los mencionaba y lo hablábamos en la primera sesión. Vamos a ver, y aquí empezamos también a ver las diferentes lógicas que pueden tener. Digamos, acá tenemos ingresos, costo 1, 2 y 3, y ahí tenemos un estado. Ok, ¿de dónde salen la utilidad bruta? ¿De dónde sale? Una utilidad cualquiera, ¿de dónde sale? El aleatorio. ¿De qué, perdón? Las cantidades que están ahí, no. Sí, ¿de qué sale? ¿Cómo obtenemos la utilidad? Si usted va a la tienda, compra. Ingresos menos costos. Exacto, muy bien. Ahí ingresos menos costos. Hay tres formas para poder aplicarlo acá. Fíjense, y aquí es lo que les digo, van a empezar a ver
las diferentes lógicas que cada uno de ustedes puede aplicar. Puede hacerse con fórmula simple, fórmula con paréntesis y fórmula utilizando función para sacar el estado. Entonces, ¿qué me dice acá? Utilizando la función sí obtengamos el estado de ganancia o pérdida según la condición. Esta empezamos así, poniendo siempre con campos alfanuméricos, pero tenemos que hacer una operación antes de eso. Ya no es solamente un comparador relacional que vamos a hacer acá, sino que aquí ya tenemos que hacer operaciones para poder obtener el resultado. Ok, entonces, primero, lo voy a hacer acá en fórmula simple. Eso solo para ver acá las diferentes formas como se puede hacer. Vamos a ver fórmula simple, fórmula, vamos a poner paréntesis. Y la otra que sería fórmula con función. Ok, esas tres vamos a hacer. Empecemos. ¿Qué nos va a dar acá? Lo que nos va a dar es solamente para ver dónde es que nos daría ¿cómo se llama? La utilidad. ¿Dónde va a ser? Uy, ¿dónde me salió qué? Okay. Entonces, vale. Ok, aquí solo lo que vamos a ver en todo esto con las fórmulas es saber qué es el valor o cuál es el resultado que va a darnos, y de acuerdo a eso es que vamos a saber si va a ser pérdida o ganancia. Entonces, vámonos con la primera. Fórmula simple. Acuérdense que la fórmula simple es, como su nombre lo dice, simple, no lleva nada, nada, nada de ni de función ni de paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos acá para que hagamos la fórmula simple? Como ya nos lo decían, es ingresos menos costos. Entonces vamos a poner los ingresos, tenemos que empezar con los ingresos, menos el costo 1, menos el costo 2, menos el costo 3. Fórmula simple y ahí nos da 289. Menos, o sea, es un saldo negativo. Quiere decir que en este debería de aparecerme acá pérdida, ¿verdad? Porque es un valor negativo. Ah, en este también, en este también. Yo como no lo tengo con formato, lo que voy a hacer es que le voy a poner acá. Así, vean. Si ustedes lo tienen con formato, ya les va a aparecer en rojo. Si no, no les va a aparecer. La otra es que si le aparece en paréntesis, es lo mismo. Todo lo que le aparezca en paréntesis es porque es un saldo negativo. Ahí depende cómo ustedes lo tengan. Ok. ¿Se entiende hasta ahorita esto? Lo de la fórmula simple. Todavía no hemos tocado la función. Ahorita solamente estamos viendo a dónde es que nos debería de dar ganancia y dónde va a ser pérdida. Y aquí sí es igual a todos, porque todos tenemos los mismos datos. ¿Qué manda? Y ese dato de la fórmula simple, ¿de dónde lo sacó? De los 289. Ah, de esto, del ingreso menos los costos. Ah, Ingreso lo menos recuerdo. costo 1, menos costo 2, menos costo 3. Todo se va Ah. por una simple. Hola, Ale, ¿qué pasó? Dígame. Eso le iba a preguntar, profe, Se le pero ya adelantaba. lo vi. Ah, vaya. Ajá. Ok. Era ingresos menos todos los costos, ¿verdad? Solo Sí, eso. exacto. Ajá, okay, gracias. Ese si utilizamos fórmula simple. Ahora, cuando se utiliza fórmula con paréntesis, ya acá. El resultado va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que vamos a poner paréntesis, ¿verdad? Esto es ya recordando un poco la jerarquía de los operadores. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a que ingresos menos, abrimos paréntesis y le decimos costo 1 más costo 2 más costo 3. Cerramos paréntesis. Y ahí nos va a dar el mismo resultado. ¿Eh? Fórmula con paréntesis. Poner esto aquí y esto. Ok, ahí está. Bien, miren, los mismos resultados son los que nos da fórmula simple. Ya llevamos fórmula con paréntesis. Jerarquía de operadores, como está paréntesis, está sobre todo lo demás. Entonces le decimos, mire, primero háganos la suma. Quiero que sume todo y después de eso siga con el siguiente operador, que según la jerarquía, la resta con la suma está en menor nivel de jerarquía, es el que el último está.
Pero como el paréntesis está sobre todos los demás, entonces primero va a ser lo que está entre paréntesis y por último va a ser la resta para darnos el valor que estamos viendo hasta ahí. Ok, ¿estamos hasta acá o se me quedó alguien? ¿No? ¿Vamos bien? Va, ustedes díganme, Una pregunta, díganme, profe. díganme. ¿Por qué a usted le aparece menos y por qué a mi paréntesis? ¿Cuál es la condición? Es por el formato. Es por el formato que cada uno de ustedes tiene. Así como en el caso mío, mi separador de argumentos es la coma, en el caso de ustedes es el punto y coma, para algunos, según lo que recuerdo que me habían dicho. Para los saldos negativos, en mi caso, me da un menos, solo menos. Rojo no lo tengo porque no le he puesto yo ese formato, pero sí me da un menos. Y en el caso de ustedes, generalmente los que tienen el formato, así, un medio paréntesis en todo eso. Todo depende acá de la instalación que se haga del Windows, hablando del Windows. Lo que sucede es que muchos cuando hacen la instalación del Windows, y sí, instalan Windows y le dicen español, pero todos se quedan español España. Y español España le queda un formato europeo. Por eso en algunos lugares van a ver ustedes que aparece, ni siquiera le cambian eso. Para nosotros el separador de miles es la coma. En Europa el separador de miles es el punto. Entonces, por eso el punto y coma queda como separador de argumentos para ustedes. Y todo lo que aparezca, todo lo que aparezca entre paréntesis, sabe usted que es un saldo negativo. Okay, gracias. Con gusto. Vamos a la otra. Vamos a la fórmula con función. Tiene que darnos lo mismo. ¿Esto sería igual a qué? Esto sería igual a, también otra vez, ingresos. No podemos poner los costos primero menos los ingresos, porque ¿qué pasaría si hacemos eso? Si ponemos costos menos ingresos, en este caso, en la primera, ¿qué pasaría? Saltaría error, quizá. No. Sí, bueno, sería un error lo que nos va a dar. Se suma. No. ¿Qué pasa si yo, cómo obtengo yo un saldo negativo? Si yo a un Si la valor. cantidad es menor. Exacto, muy bien. Entonces, si yo le digo que en el caso, en este, el primero, si yo le pongo que los ingresos, los costos van a ser menores que los ingresos, entonces ahí me va a aparecer un saldo positivo. En el caso nuestro aquí, sí, necesitamos ver que sí es un saldo negativo, ¿verdad? Entonces, cuando usted sabe que es un saldo positivo que debe de darle, pero le da un saldo negativo, es porque tiene al revés ahí las operaciones que está haciendo. Entonces siempre vamos a poner ingresos menos y ahora menos qué. Como vamos a aplicar la función, le decimos que va a ser de la suma de todos los costos. Cerramos y vean, ahí tenemos el mismo resultado. Ahí está para esta. ¿Qué No manda? vi cuál fue la que utilizó. Puede La ponerla, por función, la favor. función, Ajá, por la de favor. suma. Ah, Esta. okay. Sería ingresos, esto menos, aplicamos la función suma y solo seleccionamos los costos. Vale. Que esto es similar a esta de paréntesis, ¿verdad? Solo que aquí nosotros hemos utilizado para paréntesis y en la fórmula con función lo que hacemos es sustituir esos paréntesis por la función de suma. Y ahí ven ustedes que todos esos son los mismos valores. ¿Ok? Vale. Hasta aquí estamos viendo de que dónde es que nos debe de dar un saldo negativo y por consiguiente en el estado debería de aparecernos pérdida. En esto, todos los que están aquí tendría que ser pérdida. ¿Ok? Comencemos. Esto va a ser igual y le ponemos el sí. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el criterio o la condición o la prueba lógica, como usted lo quiera llamar? Aquí es donde sí ya vamos a tener que hacer algo diferente a solamente un operador relacional. Si los costos son más que Tendría los que. ingresos. Ok, vaya, pero ¿cómo armo la fórmula? ¿Cómo quedaría aquí? Siempre tendría que hacerse con la siempre tendría que hacerse con una fórmula de función, por ejemplo. Es decir, para que ya el resultado que vaya dando en nuestro segundo valor Lo haga automático. lo haga Sí. automático de acuerdo a lo que nosotros estamos Exacto. necesitando. Exacto.
¿Qué comparador entonces tendríamos que hacer acá? ¿O qué operación deberíamos de hacer? ¿Con qué comenzaríamos? ¿Ya? Siempre se Porque puede es así. ingresar la fórmula confusión. Y Se puede sí, ingresar la claro. fórmula confusión. Sí, claro. Como usted lo quiera, vaya. Si los ingresos, ya me dijeron el primero. Si los ingresos es que. Menor. Menor. Ok. Menor, perdón, menor. ¿Menor que qué? A los costos. Ajá, pero ¿cómo quedaría ahí? ¿Cómo quedaría ahí? Menor Una a función de suma de podríamos los tres usar costos, suma. ¿no? Ah, ok. Entonces apliquemos la función de suma. ¿La suma de qué? De los De costos, los tres ¿verdad? costos. Ok. Vaya. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien o falta algo? Falta el de pérdida. Ponerle la Coma. pérdida o Ok. ganancia, entre comillas. Perfecto. Entonces la condición está ahí. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Si eso se cumple, entonces, ¿cuál sería mi valor verdadero? Ganancia. Ganancia. Seguros. El Vean la verdadero. condición. Sí, Ajá, el ese valor verdadero. sería pérdida. Sería pérdida porque si estamos diciendo que los ingresos son menores que los costos, hay pérdida, ¿verdad? Entonces acá venimos y vamos a poner pérdida, coma, y el valor falso sería ganancia. Ok, cerramos la función y veamos, ahí está. Hoy veamos con los demás cómo nos da. Ahí está, pérdida, ganancia, ganancia, ¿dónde más nos da pérdida aquí, pérdida acá y pérdida acá también? ¿Ve? Ahí no me deja. ¿Puedo ponerlo otra vez? Ok, ¿a quién no la deja, Claudita? A mí no me deja poner. Sí, es que Esa es una cuatro. forma, esa es una forma, o sea, cada quien puede ser diferente según Cuatro. el cómo se llama la lógica que ustedes apliquen. Mí ya me dejó. Hoy sí. Si ya le funcionó, intente ahora, pero con una operación diferente. Mire, yo tengo problema con un paréntesis, no sé si estoy poniendo de más o de menos. Y puede compartir, ¿no? Ahorita, Okay. déjeme. Ok, veamos, dice si suma menor que la suma, pérdida. Ah, sí, es que usted compró barato los paréntesis, porque ya me pidió y solo lleva uno nada más. Solo Es que uno. no, es que pasa que usted no ha cerrado la función primera. Esa, ajá, ahí tiene, ok, ahí está. Ahí se lo copio. Sorry. Ajá. Sí, no lo había Gracias. cerrado. Y eso, sí, ajá. ¿Qué pasó? No, no era conmigo. Exacto, ahí estamos. Vale. ¿Hay alguien de ustedes Gracias. que, con gusto, hay alguien de ustedes que haya hecho otra fórmula distinta a esa? No. Claudita. No, Creo que se pudiera ir profe. seleccionando cada valor, ¿verdad? Como tal, o Ajá. sea, siendo como la Como la operación, simple. pero, o sea, sería casi que igual innecesario si se pudiera resumir así. Sí, va, hagamos esto. Vamos a ver, solo para. Vamos a ver si Yo creo que conectamos la incluso. simple, lo único que me confunde es cómo ponerle que van a ser todos los costos. En la simple, vaya, hagamos, Ajá. vamos a ver, pongamos, esto sería igual, sí. Veamos, si usamos una fórmula simple, podríamos ponerle si esto menos esto, y aquí, ¿qué le ponemos? ¿Mayor o menor? Mayor, Cualquiera mayor. de los dos podemos ponerle. Pongámosle mayor ahorita. Si es mayor, ¿qué sería acá?
De De los C4. ingresos. De los ingresos, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos ya la condición. ¿Cuál sería nuestro valor verdadero? Pérdida. Exacto. Va a ser pérdida. Vale, entonces, Kelvin. Y aquí va a ser ganancia. Y ahí cerramos la función. ¿Ve? Uy, ¿qué pasó acá? Si los costos son mayores. Falta cerrar La con coma de ganancia, paréntesis. creo yo. No, No, después de no, no, C4 porque falta un estamos. paréntesis. No, porque no estamos utilizando otra función. No estamos anidando función. Ah, ya. Esto es lo que me dice. No. Esto tengo que estar cambiando. No, Mírame no, acá. porque aquí no le da eso. Espérese. Si son mayores, si los costos son mayores que los, quiero decir, el Yo ingreso creo que total. ganancia primero y después pérdida. Sí, pero quiero ver por qué. Sí, exacto, tiene que ser, es diferente a la lógica, porque aquí si cambiamos esto, sí tiene que dar. Si le ponemos menor, ahí sí va a ser pérdida. Sí. Y No deberían ir restados no. los puestos. Menos, 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 menos. No, no puede ser así. No, no podemos dejarlo con fórmula simple ahí. Así de esa manera no A podemos mí dejarlo. ya me dejó. Con esa, así como lo da. Espérenme, pero Sí, ¿por qué estoy haciendo ref? ¿Por qué no también me a están mí. haciendo? Yo tengo algo malo acá. Que es menor que C4. Ah, no. Es que te tiene que Sí. poner mayor. Sí, es que pasa que si yo le pongo acá, es mayor, vaya, fíjense acá. Si le pongo que es mayor, vaya, me va a dar. Ah, no, me falta hacer la referencia a esto. Ahí me va a dar ganancia. Y si pongo esto acá, todo me va a dar ganancia. ¿Por qué? Es por esto, miren, porque acá no puede quedar así. Yo no puedo dejarle esto, porque estoy restando esto, menos esto, menos esto. Ahí no me va a dar el total. No puedo hacer esto. Entonces aquí yo tengo que cambiar el operador. Tiene que cambiarse. Porque como lo que estamos verificando son los dos valores, entonces aquí tendría que ser que esto sea más. Esto, ¿ves? Más. Uy. Y esto más esto más esto. O sea, hoy sí, ¿ves? Si hacemos todo esto acá, ¿cuánto nos va a generar? ¿Qué valor nos genera ahí? Son 2.400. Hoy sí. ¿Ves? Si eso es mayor que el ingreso, entonces sí, ahí me va a dar pérdida. Entonces acá, hoy sí ya me va a dar. Así tiene que ser. O sea, porque si no estoy haciendo una resta nada más hasta que llegue lo último. Y siempre va a ser un valor menor que los ingresos. Por eso me va a dar lo mismo. Entonces lo que debemos de hacer acá es primero sumar. Sumar los costos y esa suma es la que tenemos que comparar. ¿Verdad? Sí se entiende. Aquí también Sí. podríamos ponerle menor. Aquí no hay problema. Pero aquí sí cambiaría. Aquí cambiaría porque mi valor verdadero va a ser ganancia. Y mi valor falso va a ser pérdida. Y me va a dar lo mismo, ¿ves? No va a haber ningún cambio. Ahí está. Y ahí solo se va con fórmula simple. Aquí está. Esta es la fórmula simple. Eso es todo. Ahora, ¿qué otra podríamos hacer? Le podríamos decir igual, sí. Sí que empezamos aquí por la suma, ¿ves? Le podemos decir, si la suma de todo esto que está acá, que son los costos. Aquí igual puede poner mayor o igual. Pongámosle, si esto es menor que los ingresos, entonces en este caso mi valor verdadero, ¿cuál sería? Y no quedaron como el barrio son donde se sino que hay que Estoy comparando la suma de los costos, y estoy diciendo que si son menores que los ingresos, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? ganancia, Va a ser pérdida, ganancia. ganancia. No, tiene que ser ganancia. Va a ser ganancia, exacto. Y si no, va a ser pérdida. Uy. ¿Ve? Y ahí está. Nos va a dar lo mismo. Ya, ahí son dos. Y como les digo, el comparador relacional que usted utiliza, ya sea el mayor o el menor que, después de eso es donde usted le va a declarar en el valor verdadero. Si es menor, haga esto. Si es mayor, haga lo otro. O sea, solo cambia. Y aquí puede ser que haya más otras fórmulas más que puedan ustedes aplicar. Pero sí, podrían ustedes aplicar acá paréntesis. Sí, lo pueden hacer, pero no lo necesitan porque por jerarquía
no necesitan. O sea, es la única operadora que se está haciendo ahí, entonces queda igual. Bueno, ¿sí se entiende esta parte? Sí. Ok, pasémonos a la otra. Ustedes saben de que en cualquier momento que se me queden, me avisan, por favor. Vámonos al otro archivo que fue que también el que les envié el día de ayer. Que es este que estamos viendo. Tiene que aparecerles ahí el de funciones lógicas, después ejercicio 1, 2, 3, 4. ¿Lo tienen El ya? que se llama sesión 2. Sí, el que le aparece a ustedes como sesión 2. Exacto, ese. Okay. Vaya, aquí en esta ya también estamos anidando. La anterior también empezamos a anidar porque anidamos la función suma dentro de la función sí. Y aquí vamos a hacer otra anidación también. Veamos, hagamos una pequeñita, una sencilla esta. Todo se basa en este cuadro que tenemos acá. Y me dice acá que lo que queremos saber es en base a este criterio. Si Juan mide más de 180 centímetros, ¿dónde está Juan? Aquí está. El resultado va a ser la altura de Pablo. Ya en este caso vamos a hacer referencias a las celdas para poder obtener el falso y el verdadero. Entonces, si no, dice la de Javier. Entonces comenzamos que esto va a ser igual. Sí, porque es una función condicional. ¿Cuál va a ser la lógica? La prueba lógica, la condición, el criterio, ¿cuál va a ser? Sí, la altura de Juan, ¿verdad? Que es esta Sí, acá. sería Ajá, si esto dos. es mayor que ¿cuánto? Que 180. Sienta. Ah, exacto. Si eso se cumple, ¿qué va a ser? Va a ser el resultado de la altura de Pablo. ¿Dónde está Pablo? Aquí está y aquí está la altura. Entonces hacemos referencia a esa celda. Ah, coma, ¿qué más? Y el valor falso, si no se cumple, entonces ¿qué va a ser? Vamos a tener la altura de Javier. Entonces hacemos referencia a esta celda que está acá. Condición que el valor que está en B2, que es la altura de Juan, sea mayor a 180. ¿Se cumple? Sí. Entonces devuélvame el valor que hay aquí en la C2, que es la altura de Pablo. No se cumple, entonces devuélvame el valor que está en D2, que es la altura de Javier. Y en este caso nos va a devolver 167, que es la altura de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué se cumple la condición? Porque Juan, la altura de Juan es más de 100, de 180 centímetros. ¿Verdad? Sí. Ok, vaya. Dígame si alguien se me quedó, no se entiende esto. ¿Lo Podríamos puede repetir repetir? La lógica de la Ajá. operación, más que todo. Vaya, Porque ok. sí entiendo la fórmula, o sea, tiene sentido, vea. Vaya, ok. Acá, como en el caso de esta, solo lo que vamos a hacer es una ya a referencias a celdas, o sea, el comparador o la comparación que vamos a hacer es directamente entre contenido de celdas, ¿verdad? Ya no vamos a ponerle acá dentro de la fórmula igual que tanto o menor que tanto o mayor que tanto. Entonces, empezamos con igual sí y decimos, la prueba lógica, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me pide acá? Me pide ver si la altura de Juan es más de 180, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer referencia a esta celda que está acá, que es donde está la altura de Juan, y decirle, bueno, y esta, la altura de esta, ¿es mayor que cuánto? Que 180 es lo que me está pidiendo. Esa sería la condición, ¿verdad? Y no nos fijemos nosotros si se cumple o no se cumple el valor que está acá, porque igual nosotros vamos a poner la condición. Coma. Ahora, aquí sí viene. Si eso se cumple, ¿qué va a hacer? Me dice que el resultado tiene que ser la altura de Pablo. ¿Dónde está la altura de Pablo? Aquí está. Entonces hacemos referencia a esa celda. Ya no hay más ahí. Eso. Ahí solo tengo que hacer referencia a él y eso es todo. Coma. Hoy viene mi valor falso. Ah, no se cumple la condición esta. ¿Qué hago? Ah, me dice que entonces me devuelva la altura de Javier. ¿Dónde está? En esta celda. Condición, valor verdadero, valor falso. ¿Tengo algo más que hacer? No. Cierro la función y ahí me da 167, que en este caso es la altura de Pablo. ¿Hoy sí? Quizás la lógica de la operación es la que está raro, porque si mide más de 180, no tendría que dar 198, 190. No, porque aquí porque me es dice, más. porque ve acá, aquí, en esto. Dice, si Juan mide más de 180 centímetros,
El resultado será la altura de Pablo. ¿Y cuánto es lo que mide Pablo? 167. ¿Verdad? O sea, si Juan mide más de 180, eso es la condición. ¿Se cumple la condición? Sí, porque Juan mide 187. O sea, es más que 180. Ah, ¿cómo se cumple? Entonces, ¿qué hay que hacer? Me dice que necesita que dé resultado la altura de Pablo, que es lo que está acá, los 167. Si no se cumpliera, entonces me devolvería la altura de Javier. Cambiemos. Que este sea, ¿cómo le hemos puesto que sea mayor que 180? Nosotros podemos poner acá 180. Ahí no se cumple. Y como no se cumple, me devuelve la altura de Javier. Ya mejor. Súper. Ok. Vale. Vamos a hacer otro más con este. Y en este, fíjense también la otra parte. Que aquí ya no son valores nada más, sino que es un campo alfanumérico. Me dice, si Juan o Pablo, y aquí ya cambia también un poquito más porque hay que hacer anidación. Si Juan o Pablo tienen los ojos verdes, deberá devolver el valor verde. Con cualquiera de los dos que tenga ojos de color verde, va a devolver la palabra verde. Si no, me va a devolver el color de los ojos de Javier. Eso si no se cumple, ¿verdad? Entonces acá empezamos a averiguar qué cuánto el color. Ok, empezamos. Igual, ¿sí? ¿Qué seguiría acá? Juan y Pablo, los ojos de Juan y Pablo. Ajá, pero ¿qué me dice la condición ahí? Si Juan o Pablo, o sea, hay que buscar, son dos Ambos. criterios acá, hay dos criterios, y en donde me dice que puede ser una o puede ser la otra, entonces aquí anidamos la función o, y dentro de esta me pide ya valor lógico 1, ¿cuál va a ser? Vamos a buscar el color de ojos de quién, de Juan. Juan, exacto, entonces vamos a ver dónde está, acá. Y aquí hacemos una comparación que sería igual, abrimos doble comilla, ver, cerramos doble comilla. Esa es mi primer condición, pero como son dos, coma, hacemos ahora la referencia a la celda de quién, de los ojos de quién, de Pablo. Pablo. Exacto, y otra vez hacemos lo mismo. Es igual a verde. Cerramos doble comilla. ¿Hay otra condición ahí? No, ya no hay. Entonces, cerramos la función O, que es la que estamos anidando, porque ya no hay más condiciones. Cerramos Pero esa. ahí no sería profesor el de Pablo Café. El de pa No, porque aquí me está diciendo, ve, en el enunciado me dice, si Juan o Pablo tienen los ojos verdes, tienen los ojos de color verde. Entonces, es lo que les decía anteriormente, no importa el valor que esté acá, porque la condición me está diciendo que los dos tienen que, o uno de los dos tiene que ser color verde. Hasta ahí llega mi condición. Entonces, cierro la función o y de una sola vez cierro la condición, o sea, coma, y se abre mi valor verdadero. ¿Cuál va a ser mi valor verdadero acá? Si se cumple eso, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? Verde. Exacto. Entonces, acá le vamos a poner verde. Cierro mi valor verdadero. ¿Cuál es mi valor falso? Café. Se no. El café es el que quisiera yo ahorita, pero. El de los ojos de Javier. Exacto. Aquí vamos a hacer Ah, referencia a la tú. celda donde está los ojos, del color de los ojos de Javier, ¿ve? Ya no tengo más, entonces aquí ya cerramos la función y ahí está, verde. ¿Por qué me da verde? Porque me dice que ya sea los ojos de Juan o de Pablo sean verdes. Si es así, me va a dar verde, si no, me va a dar azul. Quiere decir que si en este fuera café, también, ahí me va a dar azul, porque ahí no se están cumpliendo las dos, ¿se acuerdan? La función O, con una condición que se cumple suficiente, pero como si se en este caso no se cumpliera ninguna, entonces me va a generar un valor falso. Y ese valor falso hace que dentro de la función sí se vaya a darme el resultado que está aquí. ¿Se Puede entiende? colocar la Más o menos. fórmula nuevamente, Vale, preocupa. ahí. Okay, gracias. Recuerden con gusto, recuerden que siempre
las funciones que ustedes van anidando, todas trabajan con paréntesis. Y de acuerdo a la función que vaya anidando, así son los paréntesis que tiene que ir cerrando también. No los puede dejar abiertos. Por eso, otra vez, a insistir, básense, ayúdense de la sintaxis, porque la sintaxis le va diciendo todo. Vean, toda esta parte que estoy acá, estoy en el valor lógico, o sea, la condición 1 de la función o. Apenas le ponga coma o punto y coma, estoy separando el argumento y me estoy pasando hacia el otro argumento que está acá. Como solo son dos condiciones las que estoy evaluando acá, cierro el paréntesis y ahí termina toda la función o, que en este caso se vuelve o se convierte mi argumento de prueba lógica o de condición de la función sí. ¿Se cumple todo esto? Sí, haga esto. ¿No se cumple? Haga otro. ¿Ok? Vamos a ver. Me da azul. Le da azul y los dos son verdes, o uno es verde. Por lo menos el uno tiene verde, o le cambió los dos a otro color. No tengo ojos verde, café, azul. Ok, vaya. Verifique la fórmula que yo tengo acá con la que usted colocó. Mire si en algo se le quedó ahí. Sí, eso he estado haciendo y según yo está igual, pero quizás algún Vaya, espacio, veamos. no sé. Veamos, lo quiero ver. Compártamelo ahí, por favor. Démele, ¿dónde está? Démele, ¿dónde está la opción? Doble clic, porfa. Ahí eso, ajá. Verde. No, no, no. Lo que pasa es que me le está dando nada más, le falta un argumento. Váyase donde está D7, por favor. Aquí. Ajá. Después del D7. D de Después dedo. del D7. Ajá. Va a posiciones Ajá. ahí. Ese es el valor verdadero, ¿verdad? Le falta el valor falso. ¿En serio? Vaya, antes de ese, vaya, como ese ya lo tiene, váyase antes de la D. Después del punto y coma, vaya, ahí ponga el valor verdadero que sería verde. Entonces ahí habrá Verde. doble comilla, verde. Ah. Ajá, cierra doble comilla. Separe el argumento. Ok. Listo. Gracias. Ok, ¿quién más? Estamos ahí. Vamos a ver. Vean si hay algún otro que quiera hacerse acá. Aquí hay varios. ¿Cuánto tenemos? Todavía tenemos El de 100, ese estoy el intentando de hacer, pero 100. no me ¿Cuál sale. es? Ah, el tercero. Vaya, ¿qué función tendría que usted anidar en ese caso? Para esa. El peso, ¿no? Sería No, la de pero la O otra vez. anidación, la O, ¿verdad? Porque me dice. Si Juan, Pablo o Javier, entonces la O, entonces venimos y le ponemos que esto va a ser igual. Empezamos acá con la función, la principal va a ser la sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, ¿cuál vamos a anidar? Ya nos dijeron ahí, la O. O, ok. ¿Cuál es el primer criterio? Me dice acá si Juan, Pablo o Javier pesan más de 100 kilos, ok. Entonces, ¿a dónde hago la referencia aquí? Peso En el peso, 87. ¿verdad? ¿De quién? De Ochenta y Juan. siete mayor. Exacto, muy bien. ¿Mayor que cuánto? Que 100. Ok, después de eso. Mayor que 100. De Ok. ahí, punto y coma. Ok. Punto y coma. Y de ahí vamos del otro. Que sería Pablo, ¿verdad? Igual, mayor que 100. Y luego. Igual. Creo. Ah, mayor que 100 de un solo. Ah, va pues. Y va bien. Y el otro, ¿cuál va a ser? ¿Qué seguiría acá? Después de 101, 100, la quiero ver. de 6. Ajá, coma, ¿verdad? Coma. Coma de Sería 6. ahora este, porque son tres criterios, ¿verdad? Son tres criterios. Entonces acá le estoy diciendo o el peso de Juan, o el peso de Pablo, o el de Javier es mayor que 100,
Ok, ya no hay más criterios, cierro la función o cierro la condición y hoy va el valor verdadero. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? El texto más de 100. Entonces Más hago de doble 100. comillas. Ajá. Más de 100. No voy a poner aquí la tilde porque mucho tengo que estar cambiando ahí teclado. Más de 100. Ok, ese sería mi valor verdadero. ¿Y el valor falso cuál va a ser? Menos de 100. Menos de 100. Pero aquí Ok. no puede ir sin en, ¿cómo se llama? Tiene que ir todo junto. Ah, no, hay un solo. Quiero algo ¿Cómo más. todo junto? ¿A qué se refería de todo junto, André? No, 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 perdón, perdón. Si podíamos tener espacios ahí, pero sí, ¿verdad? En el texto. Ajá, en la fórmula. Sí, porque como todo va entre doble comillas, no hay Ah, problema. Ahí sí, no hay problema. okay. Y entonces aquí, si llegamos ahí, me dice más de 100. ¿Por qué? Todos pesan más de 100. No, ¿verdad? Solamente Javier. Pero como estamos utilizando la función o, me dice que con cualquiera que se cumpla. Esta no se cumpliera, digamos, pusiéramos 98, entonces me va a decir menos de 100, porque no hay ninguna que se cumpla, pero con una que se cumpla, ahí sí. Ahora, si yo quisiera que todos o me dijeran, mire, todos deben de pensar más de 100 para que me dé como resultado más de 100, entonces, ¿qué vamos a cambiar en todo esto? Si fuera que todos deben de pesar más de 100. La función que todos deben de pesar más. Ajá, no, Pero pero, ajá. ahí no hay un O. O sea, ahí no hay un Ac O. aquí está la fórmula. Pero si me dice que todos deben de pesar más de 100 que todos, ¿qué debo de cambiar Siempre acá? tendría que anidarse la función O en ese caso. No. No, Ajá, por eso le. porque la O es. Es si uno o Ajá, uno o uno, ellos. exacto. Pero si quiero que todos, es decir, que tanto Juan, Pablo y Javier pesen más de 100, ¿qué tengo que cambiar Y acá? Exacto. Tendría que cambiar acá por I, porque ahí sí, ¿ve? Vean, aquí ya me puso menos de 100. ¿Por qué? Porque solo está cumpliendo uno. Voy a poner este que sea 102, todavía menos de 100. Y aquí le voy a poner 103, ahí sí me va a poner más de 100, porque como es una función I, yo le estoy diciendo que tanto este y este y este. Y ahí es donde se aplica eso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ahorita sí. Vaya, ustedes traten después de ir haciendo los demás que vayan quedando así. Me voy a pasar al otro, nos saltamos al otro. Perdone, yo también otra vez no me No, sale, me dígame. falta. Veamos, vamos a ver. Le comparto otra Sí, vez. por favor. Okay, ta, ta, ta. B6 mayor que 100. No, es que me mayor que 100, mayor que 100, pero aquí me falta, le falta una condición. Quiero ver. B, C, D. Pero no, no ha cerrado el paréntesis, ¿verdad? Es que ese es el pleito que tengo con los paréntesis. No, No pero había si lo faltado. cierro, Sí, pero le perdón. falta. Va, si usted se fija, ahí le falta todavía uno. Va, y mira lo que le di. ¿Qué le decía? Que falta uno de apertura o de cierre. Exacto, tiene una Aquí. apertura, pero no, ese es el que acaba de cerrar. De hecho, fíjense que le pone un color diferente. Vaya, vámonos otra vez. ¿Dónde puso la anidación de la función? ¿Dónde la anidó? ¿Dónde comienza? Váyase ahí a la barra de fórmula, que es más fácil porque está todo corridito. Ajá. ¿Dónde comienza la función anidada? El lado. Ah, Aquí. exacto. Ahí, no, ahí termina. Ahí es donde Sí. tiene que cerrar usted. La O comienza aquí. Exacto. Y termina ahí donde me había dicho. Aquí. Ajá. Ahí después. Exacto. Ahí es donde tiene que cerrar. Okay. Ve, hoy sí. Gracias. Con gusto. Ok.
Vaya, vamos a ver. Creo que nos alcanza todavía para la otra. Vámonos con esta. Fíjense que en este va a haber una anidación, pero de la misma función. Aquí vamos a trabajar no con el O ni con el I, sino que aquí vamos a ver. Les explico. Aquí tenemos un equipo local y un equipo visitante. Vamos a poner un score. Pongámosle aquí un aleatorio igual. Aleatorio entre. Pongámosle 0 y 3. Ese que sea nuestro aleatorio. Lo copiamos tanto para este como para este. Ok. Entonces, yo lo que quiero que acá en el Entre resultado, cero y cuánto dijo, y perdón. 3, y 3. Gracias. 0 y 3. Y yo lo que quiero que en el resultado me aparezca en base al resultado del equipo local, ahí me aparezca o ganador, o perdedor o empate. Es decir, acá en el primero que tiene 0 y 1 que debería de aparecerme acá, tendría que aparecer perdedor, ¿verdad? En el segundo, 1 y 2, perdedor. 0 y 1, todos van a aparecer perdedor. Bueno, no hay ninguna diferencia. Vamos a ver con el otro. Aquí, en el caso este, aquí tiene 3 y aquí 1. Entonces aquí tendría que aparecer ganador. Y en el caso que hubiera, vamos a ver otro. Ahí apareció uno. Ve que nomás. Si fuera 0-0, tendría que ser empate. Esos son los tres resultados que tendría que ver: ganador, perdedor y empate. Vamos a ver, comencemos. Igual, sí. ¿Cuál va a ser la primera condición que vamos a poner acá? ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cuál creen que pudiera ser? Partamos del Salvador. Vale, ok. Entonces sería, si este qué. Si este Es es mayor. Ok. mayor. Mayor que esto. Sí. Ok, vale. Sería esa mi condición, ¿verdad? ¿Cuál sería mi valor verdadero ahí? Ganador. Gana, Oh, ganó. ok, ganador. Perfecto. Cierro mi valor verdadero. ¿Cuál sería mi valor falso? Perdió. ¿Y qué pasa si queda Perdedor. empatado? Sería de poner otra condición. Exacto, aquí es donde tenemos que anidar, porque aquí ya no podríamos ponerle, o sea, si le ponemos ahí, pónganle que le pusiéramos empate, pero igual queda el perdedor, queda fuera, ¿verdad? Entonces no se podría. Entonces tenemos ganador, aquí vamos a anidar. Si no se cumple ese, entonces anidemos otra vez la función sí y comenzamos otra vez. Nuestra condición, ¿cuál va a ser? Otra vez, verificar si esto es qué. Ya habíamos visto si era mayor. ¿Qué ponemos Mayor o ahora? igual. Ok, pongámosle. No, no podemos poner mayor o No, no igual puede porque no ser puede ser. igual. No, Igual. 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 Entonces le ponemos igual que este. Ok. Esa es mi condición, coma. Mi valor verdadero, en este caso, ¿cuál sería? Empate. Empate, ¿verdad? Empate. Ok, coma. ¿Y mi valor falso? Aquí hay Perdió. una de dos. Aquí hay una Perdedor. de dos. Ajá, perdedor. Hay algunos que hacen otra anidación acá y ponen otra vez otro sí. Y sí, se puede hacer, pero está trabajando de más. Pero es por lógica, si ya vimos que no es ganador y no hay un empate, entonces solo queda que sea perdedor. Y fíjense bien acá. ¿Cuántas son las funciones que hemos anidado? Una, ¿verdad? ¿Y cuál es la función principal? Una. Entonces, ¿hemos cerrado ahí función en algún lugar? No, ¿verdad? No. Entonces, vamos a tener que cerrar una, dos. En este caso, aquí es donde vamos a cerrar las dos funciones. ¿Sí? Le damos ahí. Y ahora revisemos. Ahí está. Ganador, sí, 3-1. Ganador, 2-0. Perdedor, 0-2. Empate, 2-2. Ahí está. ¿Ve? Y ahí ustedes pueden ir. Hoy sí me salió. Hoy sí, excelente. Ya hoy sí está inspirado por eso. Ay, sí. Ah, ya lo entendí. Mentira. Hagamos examen entonces, pues. No.
Espérame. Ahí está, aleatorio punto entre. ¿En qué parte? Creo Me que hasta muestro ahorita, como lo decía, la fórmula. Vale. sí, yo me quedé un Vale. poquito. Ahí está. C3. Está la otra función, pero es lo que les mencionaba a ustedes también en algún momento. No todos lo tienen, es por la versión del Office. Está la suma, no, perdona, sí, punto conjunto, que eso lo que hace es, ya no tiene, ya no necesita anidación, sino que la función le va dando todo. Por ejemplo, acá le ponen ustedes igual, sí, punto conjunto. Y entonces vean que acá tenemos el argumento prueba lógica 1, valor sí verdadero. Prueba lógica 2, valor sí verdadero. Y ahí se va. Entonces aquí le decimos el primero. Le decimos si esto es que lo que ya habíamos estado haciendo. Y miren, no tiene que ser mayor o igual primero o menor, sino que aquí podemos poner si esto es igual a esto, coma, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Empate. Coma. ¿Ve? Y me dice cuál es mi prueba lógica 2, o sea, mi segunda condición, ¿cuál sería? Si este es, ¿qué? Menor que este, coma, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Entonces aquí sería perdedor, tramo doble comilla, coma, y se abre mi valor, mi prueba lógica 3, mi condición 3. ¿Qué me queda? Ya puse igual, menor, entonces nuevamente le pongo si esto es mayor que esto, coma, entonces va a ser ganador. Aquí no hay, no necesitamos hacer anidación, ¿ve? Porque la función ya me permite poder hacer, por eso es sí punto conjunto, porque yo puedo tener varios argumentos, varias pruebas. Y de hecho, nos sale, podría ser que en algunos casos sea más corta que estar anidando más funciones acá. Y cerramos aquí la función y nos va a dar el mismo resultado que nos da con la otra función, nos tiene que dar aquí. Vamos a ver. Vean. Ahí están. Ganador, perdedor, ganador, ganador. Igual cuando se vaya cambiando, así es como lo va a ir haciendo. Bueno, ahí hay otros ejercicios. Si ustedes los pueden ir haciendo, háganlo. Sería ideal. Mañana vamos a ver, porque no alcanzamos a ver ahora la función de cómo se llama sumar puntos sí y de contar puntos sí. Aunque me gustaría saber aquí rapidito antes de terminar, ya los dejo, pero me gustaría saber quién es o si hay alguien de usted que no haya trabajado con alguna de esas dos funciones, sumar puntos sí y contar puntos sí. Yo no había trabajado. Ok. Yo no. Tampoco. Va, Tampoco. va, entonces, Tampoco. va, entonces las vamos a ver mañana. Okay. Bueno, jóvenes, gracias, oigan, gracias por el aguante. Nos vamos a ver mañana a la Gracias. misma hora. Bye Cuídense, bye. feliz tarde. Thank you. Bye. Ah, como se van todos, hablan ahora. Dios. Bye.